Floricanto presenta. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Hoy día 22 celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Esta fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol nos recuerda la misión confiada por Cristo al apóstol San Pedro, como cabeza de la iglesia. Pedro es la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha construido su iglesia. Escuchemos entonces el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy celebremos con alegría el don de la fe. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado este regalo de conocerlo, de aceptarlo y de seguirlo. Y por esto sigamos diciendo: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. El Señor Jesús sale también a nuestro encuentro hoy y nos dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a Jesús en nuestra vida? ¿Realmente Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Podemos decirle: tú eres el Mesías, el que me ha liberado? ¿Tú eres el Hijo de Dios vivo, el que le da sentido y rumbo a mi vida, el que me da vida en abundancia? Por esto también descubrimos cómo el Señor Jesús le dio ese poder a Pedro y le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor Jesús también le promete a Pedro y a toda la iglesia su presencia, y es así que le dice: yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Fortalezcamos nuestra fe y digamos: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Un abrazo, que Dios les bendiga.